Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Este día hablaremos sobre abuso y prevención del abuso sexual infantil, cómo identificarlo y cómo prevenirlo. Está con nosotros Adriana Torres, fundadora de Cuéntame Cómo y especialista en estos temas. También pues vamos a tener datos y mucho más. Ya sabes, síganos en todas nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends. Por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos, lo escuchamos. Y en mis redes personales, ya sabe usted, me encuentra como Neira Moncayo. Hoy me acompaña Claudia Frankis. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues con unos datos justamente, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal elaborado por el INEGI, en 2021 se registraron 22.410 víctimas de violencia sexual infantil en nuestro país. Estas cifras son los datos, los casos que son denunciados. Nada más. Los casos de violencia sexual infantil suceden durante los primeros años de infancia. Menores de entre 10 y 14 años fueron el rango más afectado, mientras que casi el 10% de las víctimas fueron niñas y niños menores de 5 años. Pues sí, es tremendo este tema y por eso invitamos hoy a una experta, Adriana Torres, fundadora de Cuéntame Cómo y especialista en tema de abuso sexual. Antes de ir con ella, vamos a ver una nota que habla sobre este tema. Cuando se hablaba de besos o de abrazos, de noviazgos, veíamos como cierta incomodidad, como cierta reacción. Darle un abrazo era complejo. Esas fueron las primeras señales de alarma para Sonia. Después de algunos meses y visitas al psicólogo, descubrió que uno de sus sobrinos era víctima de abuso sexual. Estos recuerdos de repente aparecen sin que él quiera y que no sepa cómo hacer con esto es de verdad terrible. Los abusos comenzaron cuando su sobrino tenía 7 años. Todo pasaba en casa y a plena luz del día. El enemigo estaba más cerca de lo que pensaban. Este amigo conoce al padrastro, se ofrece a dar regularizaciones, se ofrece a proveer de cuidado supuestamente. Habían muchas negligencias, muchas omisiones también por parte del padrastro, que también es otro agresor. Estas dos personas que son agresores son amigos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Alrededor de 23.000 menores sufrieron algún tipo de agresión sexual según el último registro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El abuso sexual puede ser con contacto físico, desde un beso, una caricia, hasta llegar a una penetración, o sin contacto físico, un lenguaje obsceno, mostrar pornografía, alguna persona que se exhiba ante un menor. En casa, las personas más cercanas a la familia pueden ser los principales agresores. Para prevenirlo, la prioridad es hablar del tema con los menores. Tenemos que hablar con ellos de este peligro sin asustarlos, porque no hay abusadores tampoco en todos lados. Se trata de generar autocuidado, crear una relación positiva con el cuerpo, el nombre correcto de los genitales, desde ahí empezamos, ¿no? Miles de apodos, entonces pensamos que esas partes del cuerpo son sucias. En la plataforma cuéntamecomo.mx, la especialista en educación sexual Adriana Torres enseña a las familias a abordar el tema y detectar señales de alerta. Esto es un método súper sencillo, donde se aborda el tema, los papás tienen la herramienta para hablarlo, es un librito, y después hay una serie de juegos interactivos para que el niño vaya practicando. La clave siempre será hablarlo, nunca enfrentar al menor con el abusador, denunciar y hacerle saber al niño que existe alguien que los puede proteger. Con imágenes de Sergio Jiménez y Ricardo Cisneros, Jessica Moguel, Fuerza Informativa Azteca.
Tremendo el tema, por ello invitamos a Adriana Torres, fundadora de Cuéntame Cómo y especialista en abuso sexual infantil. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí platicando de este tema tan horrible. Sí, pero es necesario. A veces decimos, no, dejamos para después ciertos temas que son importantes tocar, porque decimos, eso pasa en familias pues que no tienen tanta educación. O eso pasa por allá, por una colonia que no conocemos. Y a veces está más cerca de lo que pensamos. Es un problema terrible. Primero, como decían al principio, son cifras ocultas, oscuras, porque no se denuncia. Entonces, cuesta mucho trabajo medir el tamaño del problema. En realidad, se desconoce. Ahora, no se denuncia, no se habla, porque como sucede generalmente en el círculo cercano, pues qué pena denunciar, ¿no? Qué pena denunciar si mi papá es un abusador, o si mi tío, o si mi hermano. Entonces, las personas con ese miedo, vergüenza, pues creen que lo pueden resolver en su casa. Y entonces se queda oculto ahí, ¿no? También hay miedo de revelar que fuiste abusado. Muchos niños desconocen que fueron abusados, no conocen. O sea, como ellos no conocen el delito, por eso son una presa tan fácil, porque como no sé qué es un abuso y esta persona que está abusando de mí es mi tío, que yo quiero mucho, que mi mamá quiere mucho y que me cuida, pues ¿cómo me va a estar haciendo daño? Y hasta después, hay gente que hasta muy grande se da cuenta que fue abusada, o hay gente que no reconoce nunca ese abuso como tal, hasta después empieza a decir, híjole, me pasaron, o siento tales cosas, o tengo ciertos miedos, o sea, ciertas manifestaciones, pero no las puede enfocar directamente a fue un abuso, tiene que pedir ayuda, y ahí es cuando se dan cuenta, híjole, fui abusada sexualmente, o abusado sexualmente, ¿no? Y el fin de semana vi un documental de La Luz del Mundo, en el cual, si bien no eran niñas, pero sí eran jovencitas, la señora lloraba porque decía, ¿cómo no me di cuenta que esto era abuso? Y se dio cuenta hasta que ya era una señora casada y seguía venerando como diosa al líder. Ajá. Cuando no se había dado cuenta. Imagínense, si eso pasa con una joven de 17, 16 años, ¿qué pasa con un niño? Totalmente vulnerables. Y los responsables de cuidar, ¿no? Yo siempre digo de la ingenuidad, refiriéndome a su cuerpo, a cosas que los niños a veces no tendrían por qué estar lidiando en casa. Pero esta ingenuidad, esto no está relacionado con saber sobre estos temas. Ah, no. Que muchas veces es lo que confundimos los adultos, ¿no? Sí, sí. No, yo quiero a mi hijo inocente, puro y bueno, y entonces no le hablo de estos temas. No, la ingenuidad es precisamente que tengan una vida sana, que no vivan este tipo de circunstancias, que va a interferir en tu desarrollo de una manera horrible, ¿no? Eso que dices tú es muy importante porque de casualidad yo vi ahora un documental sobre el abusador, el entrenador gringo que abusó de las gimnastas. Y decíamos, ¿por qué si son, tienen 14, 15 años, ¿por qué se dejan? Y empiezas a ver que todo el ambiente era de represión, de tú no debes hablar, pero en todo, ¿no? O sea, eran unas niñas muy, muy sometidas en todos los sentidos con tal de ser gimnastas. Tú no opines, no comas, no hagas, sometidas. Entonces, cuando viene el abuso, pues ya estoy sometida. Claro. Ya es algo que me dejo, que hasta después se empiezan a dar cuenta porque el doctor las engañaba, es un tratamiento de quién sabe qué, que y no lo podían decir hasta que después unas cuantas empiezan como, no, es que sí fui abusada, y empieza a hablar y lo revela, y entonces empiezan a recibir llamadas, fui abusada, fueron más de 100, creo. Sí, sí, tremendo, tremendo. Adriana, vamos a irnos un poquito más para atrás. Ajá. ¿Qué es el abuso? Porque mucha gente piensa, se va hasta la parte de la violación. Ajá, no, el abuso puede ser desde un beso, una caricia,
hasta llegar a una penetración, ¿no? Y también hay abuso no físico, porque si tú pones a un niño, lo expones a pornografía, a lenguaje obsceno, a a lo mejor una persona que se exhibe enfrente de los niños, todo eso es abuso. Es pues buscar esta gratificación sexual a través de puede ser un niño, un joven, sin su consentimiento. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas jóvenes que decíamos, pues podrían haber dado su consentimiento, ya están conscientes, ¿no? Pero es sin su consentimiento. En el caso de los niños, ni siquiera tienen edad para dar su consentimiento. No saben qué es lo que les está pasando. Ajá. No, y estas jóvenes también pueden ser manipuladas psicológicamente. Exacto. No, es un poco de lo que dice Sasha Sokol, de lo que le pasó con su productor y todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las señales de advertencia más comunes de abuso infantil que los padres y cuidadores debemos conocer? Bueno, esa pregunta la hacen mucho y es difícil detectarlo, no es tan fácil, porque casi nunca hay violencia física. Casi siempre es una relación cordial, te envuelve, ¿no?, al niño. Entonces, como papás, pues no notas algo en los genitales, alguna rozadura, algo así, ¿no? Rara vez. Pero los niños, después de mucho tiempo de estar sometidos a esto, empiezan a manifestar esta angustia, este miedo, el sentirse culpables, pero como no tienen palabras, pues lo demuestran a través de del comportamiento. Empiezan a tener cambios en el comportamiento. De niños que tenían un buen rendimiento escolar, ahora ya no tienen un buen rendimiento. A lo mejor era un niño o una niña que le gustaba mucho ir a casa de la abuelita, a lo mejor ya no quiere ir, a lo mejor se niega a estar con cierta persona, algunas regresiones, a lo mejor empiezan a hacerse pipí en la cama, de esa angustia, problemas alimenticios, o comen mucho, o comen poco, así ciertos cambios. Luego también algo que a veces confunden, entre los niños se dan juegos sexuales, ¿no? Es parte del crecimiento, no quiere decir que todos los niños los tengan, algunos niños los tienen, es parte de conocerse. Pero son niños más o menos de la misma edad que están resolviendo las mismas inquietudes. Estos juegos son muy simples. Juegan al doctor, te reviso, me revisas, se desnudan y se ven desnudos, se espían en un baño, etcétera. Cuando estos juegos, o sea, no tienen ningún contenido sexual, pero a lo mejor estos juegos pueden tener ya cierta sexualización, que dices, este niño, esta niña, no tiene por qué tener noción de esta, o de una posición, o de un tocamiento, es que o pudo haber sido abusado, o pudo haber sido expuesto a lo mejor a una escena sexual, a pornografía. Los niños, por ejemplo, yo tuve un caso de un niño que había visto pornografía y entonces empiezan a imitar, tenía 8 años, y le decía a su hermano, vamos a jugar eso. No, como no lo entienden y no lo saben verbalizar, entonces lo manifiestan a través del juego. Uh-huh. Entonces esas pueden ser señales de que algo puede estar pasando. Ahora, no siempre es un abuso, pero pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante conocer a nuestros hijos, pasar tiempo de calidad con ellos, pues saber realmente cómo son para poder notar estos cambios, ¿no? Claudia, por ejemplo, ¿a qué edad? ¿Hay una edad para empezar a hablar sobre sexualidad con nuestros hijos? Mira, la educación sexual empieza desde que nacemos, desde que estamos cuidando a nuestro bebé, mandamos muchos mensajes, le decimos eres un niño, una niña, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza ya esta educación sexual de una manera mucho más activa? Cuando ellos empiezan a hacer preguntas, ¿no? Ellos empiezan a hablar, te van a empezar a preguntar. Entonces, desde siempre debemos de responderles, siempre. Todas sus preguntas, responderlas de acuerdo a la edad que tienen, lo más claro posible. Decíamos hace un rato, nombrar el nombre correcto de los genitales es algo muy importante. El niño empieza a construir, mi cuerpo es bueno, ninguna parte de mi cuerpo es sucia, es vergonzosa. Y ahí vamos
creando, abriendo esta comunicación que nos va a facilitar poder hablar un poco más adelante sobre prevención de abuso. Un niño antes de los 5 años rara vez está, va solo a algún lugar, ¿no? O sea, va a la escuela y a lo mejor a una clase de natación, pero pues tú estás ahí viendo la clase. Entonces, podemos irles diciendo que los genitales tienen ciertos cuidados cuando los bañamos. Mira, los genitales se lavan así. Enseñarlos a asearse lo más pronto posible, que sean autosuficientes. Ir mencionando el nombre correcto. Y esto pues los va sensibilizando acerca del cuidado del cuerpo. Ya como a los 5 años, un niño ya es necesario hablarle de prevención de abuso como tal, porque ya empieza a tener ciertas, a lo mejor invitación a casa de un amigo, ¿no? Vaya sin ti, a lo mejor a una fiestecita infantil, a lo mejor ya lo dejas ir a dormir a casa de un primo, ¿no? Entonces, pues tiene que saber que esto puede suceder. Claro. Ahora, no se trata de asustarlos. Cuando nosotros les decimos que nadie toque tus genitales, porque muchas veces se centra nada más en eso, que nadie te toque, que nadie te toque, pues ahí se asustó a mi hijo, ¿no? ¡Qué miedo que nadie me toque! ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cómo le hago? No le estamos dando el arma de qué debes hacer. Ajá. Los estamos dando la responsabilidad de tú cuídate. Entonces es muy importante por eso hablarles. Tú debes de contarme a mí en quien tú confíes porque nosotros te vamos a defender. Ajá. Es una manera de detener esto. Si te llega a pasar algo, yo siempre te voy a defender. Así como cuando te caes y te descalabras, a lo mejor pues te llevo a un hospital y te curo. Si te quemaste con un cerillo, si te caíste y te abriste la rodilla, así, igualito, te voy a defender y te voy a cuidar. Entonces para ellos es más fácil, si algo llegara a suceder, pues cuento con alguien, ¿no? Y otro elemento que hablaba hace un rato es, los niños entre más solitarios son, son más vulnerables. Un niño que está muy solo, que pues necesita amistades o que le hagan caso, puede caer más fácil. Entonces, nosotros debemos de crear, no nada más es hablar. ¿Cómo estoy educando? ¿Cuál es mi estilo como educo? Porque a lo mejor te hablo muy bien del abuso, pero soy un papá súper autoritario, ¿no? Y después se hace lo que yo digo y como yo lo digo. No, pues ¿cómo te voy a llegar a contar si eres un autoritario? Aunque me hayas dicho, ¿no? Entonces, un ambiente sin violencia, violencia física, castigos, insultos, violencia psicológica, ¿no? Es un torpe. Toda esa violencia hace que el niño esté acostumbrado a vivir con violencia, que violen sus derechos. Este es mi estado natural, ¿no? Entonces, si llega un abusador sexual, pues es otro más de mis derechos, pues que ya, no pasa nada, no me dejo. Vamos creando niños con una autoestima muy chiquita, ¿no? Un niño que es agredido, violentado. ¿Cómo me voy a atrever a denunciar si tengo una autoestima miniatura? Ni me voy a atrever a decir que no, ni me voy a atrever a denunciar. Si nunca reconocen mi opinión, si no me escuchas, ¿por qué me vas a escuchar esto? ¿Me vas a decir que no es cierto, que estoy exagerando, estás seguro? O no me oíste, sigues con tu celular, ¿no? Ni siquiera me volteas a ver, no me pones atención. Si te digo que estoy enojado, no me haces caso, no sé reconocer lo que siento. Entonces vivo con esta angustia, pero no puedo reconocer. Tengo miedo, siento culpa, ¿no? Para mí los sentimientos pues no son válidos, lo que yo siento. Entonces, todo este ambiente es muy importante para que un niño se sienta amado, respetado y con la suficiente autoestima para poder revelarlo, ¿no? ¿Qué recursos y apoyos están disponibles para las familias? Podamos saber y hacer algo con esto de la prevención. Sí, es muy importante como papás prepararnos, porque definitivamente es un tema que nos cuesta trabajo, que todavía hay muchísimos prejuicios, y apoyándonos en material, pues nos va a ayudar. Si nos apoyamos en material didáctico para enseñar matemáticas, los colores, pues en un tema así más, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos para los papás una aplicación. Esta aplicación
¿Por qué? Porque si mi hijo me pregunta, porque si estoy en una situación incómoda, no tengo ni siquiera que ir a la librería, pum, la bajo, ¿no? Tengo acceso muy rápido y fácil. Es una manera de acercarnos a las formas de aprendizaje de los niños. ¿Cuál es esa plataforma? La aplicación se llama Yo Me Quiero, Yo Me Cuido, y la encuentran en App Store o en Google Play. Ajá. Perdón. Es para siempre, se la quedan en su celular, no es de suscripción. Y viene un libro. Este libro es una guía que es como un cuento, un librito que van a poder abrir la comunicación con sus hijos en un lenguaje muy sencillo, explicarles poco a poco todo lo que se deben cuidar, qué deben hacer. Y después, para retomar el tema, a veces nos cuesta trabajo. Y no queremos ni asustar a los niños, ni que tengan miedo. Entonces los juegos nos van a servir para reforzar los conocimientos de una manera pues mucho más lúdica. Ajá. Y además despiertas la curiosidad del niño y la motivación, pues desde que veo un juego, pues te estoy motivando a que aprendas, ¿no? Y a los niños pues no les gusta, si ustedes tienen hijos, que les estemos repitiendo lo mismo, ¿no? Ah, ya me dijiste, mamá, ya me lo explicaste 1,000 veces, ¿no? Ya no me aburras. Entonces los jueguitos nos sirven mucho. Pues ya no te lo tengo que repetir yo, pero tú a la hora de estar jugando, pues estás repitiendo y tú ahí vas construyendo este aprendizaje, ¿no? Entonces es esa manera de juego, pero hay que empezar desde cómo hablamos con los niños y cómo nombramos, ¿no? Yo he visto a muchas mamás que le ponen apodos, ¿no? En lugar de decir pene, ¿no? Que el pajarito, el tilín, el cosita, el igual, ¿no? Con la mujer, con todo, o sea, disfrazar los nombres, ¿no? De los órganos, de las partes del cuerpo, pues, ¿por qué no le decimos a la mano de otra manera? Exacto. O sea, desde ahí mandamos el primer mensaje negativo, ¿no? Estas partes del cuerpo, pues, como que no nos gustan tanto, ¿no? Que tenemos que poner un apodo. Y además, confunde. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es, en la mujer se llama vulva. Muchas personas le dicen vagina. No, la vagina está dentro de la vulva. Y pene y testículos, ¿no? Uh-huh. Debemos decir, así se llaman. Y si le habías puesto tilín o cosita, mira, pues no sé por qué, pero antes se usaba nombrarlos así o parecía que tenían algo de malo. Yo quiero que aprendas bien. Es una parte de nuestro cuerpo como cualquier otra. Es una parte delicada, por eso la llevamos cubierta. Los ojos son delicados, los oídos son delicados, los pies no tanto, ¿no? Podemos caminar descalzos y no nos pasa nada. Podemos... Qué interesante. Yo les pongo mucho un ejemplo a los niños, por ejemplo, si van a la playa o un arenero. Les digo, a ver, ustedes corremos ahí por la playa en la arena caliente y pues te quema un poco, pero no pasa nada. Y nos metemos al mar o estamos jugando en la orilla y no nos pasa nada. Pero imagínense que se quiten el traje de baño. Nos rozamos, nos duele, nos puede dar una infección. Porque es una parte delicada que debemos de cuidar más. Como si cortamos unos chiles, la mano, ¿qué le pasa? Nada. Pero a ver, tállense los ojos, ¿qué les pasa a los ojos? Pues te arden horrible. Entonces hay partes de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar más, nada más. Pero son buenas. Todo nuestro cuerpo es bueno porque nuestro cuerpo somos nosotros. Sin ese cuerpo, pues no existiríamos. Con él vivimos, con él nos expresamos, con él decimos... Pero si es bueno, ¿por qué no me puedo andar agarrando y jugando en la calle? Porque es una falta de educación, porque no es porque tenga algo de malo, es porque socialmente no está bien visto. Ajá. No se ve bien que yo le abra al lechero en ropa interior. Pues no, mijito, no, tenemos reglas sociales. Bueno, depende cómo es el lechero. A ver, mamás, exacto. Cuéntenos cómo está su lechero. No, ya no hay. De niña todavía me tocó. Exacto. Lechero y hacer nata. Sino pero ya ahora ni cartero, ya no hay nadie nos visita. Ya nadie nos visita. Por eso ya no me quedo en casa. Tenemos que salir. Entonces, hay cosas que son, pues, por regla social, que es lo que debemos de... ¿Por qué no te desvistes en cualquier lugar? Pues porque claro, es una regla social que no nos desvestimos en cualquier lugar, ¿no? ¿Ustedes dan capacitación a escuelas, a padres?
Si damos talleres a escuelas, a padres, con los niños directamente, sobre educación sexual infantil y prevención de abuso. Básicamente, desde preescolar hasta sexto de primaria. ¿Por qué esa edad? Porque yo estoy convencida que la educación sexual debe ser desde la más temprana edad. Nos ahorraríamos muchos problemas como el embarazo adolescente. Claro. Si es demasiado tarde cuando llegan en secundaria, ya han construido muchísimas ideas, ¿no? Que tal vez son equivocadas, prejuicios, y que nos va a costar mucho más trabajo poderlas transformar. Y además, pues llegan a esa edad sin ningún conocimiento. Entonces, por eso nos dedicamos a esas edades tempranas. Adriana Torres, fundadora de Cuéntame Cómo y especialista en abuso sexual, muchas gracias por haber estado con nosotros. A mí muchísimas gracias. Bueno, aquí está el esposo también. Sí. Aquí está el esposo. Muchas gracias por haberme. Sí, oyéndolo de lechero. Ay, ahorita vamos a cuidar a la salida. Y bueno, antes de despedirnos, nos vamos a ir con unas imágenes que encontré en una página que yo sigo, que se llama Más Impulso, donde habla acerca, pues justamente de estos temas y pues del abuso y de cómo cuidar. Y justo ayer es cuando lo publicaron, datos del abuso sexual en niños, dice, pues que dan miedo. Primero, cada año, más de 400 millones de niñas, niños y adolescentes de todo el mundo se ven expuestos a la explotación y al abuso sexual. Fíjese, desde 1996 una asociación ha tomado acción borrando más de 250,000 páginas de contenido pedófilo en cada fotografía, en cada video. Hay una agresión sexual, una violencia ejercida y una violación de los derechos de los niños y de las niñas. Relata la organización no gubernamental End Children Prostitution and Trafficking que cada vez más los niños y niñas tienen menos edad y las imágenes son gráficas y violentas. Wow. Hemos encontrado videos en los que las víctimas eran bebés de un año. Imagínense. Ay, no. Que hasta para nosotros eran duros de ver. Dice, la información de abuso sexual infantil en línea aumentó un 28% durante la pandemia del COVID-19. Las personas que sufren abuso sexual en la infancia tienen 6 veces más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad, casi 5 veces más probabilidad de desarrollar trastornos depresivos. En los primeros 6 meses del año 2022, la Internet Watch Foundation recibió casi 20,000 informes de imágenes de niños, niñas en las edades de 7 y 10 años que fueron manipulados para grabar su propio abuso. Y menos de la mitad de los países cuentan con estrategias para poner fin a la explotación y al abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Desde 2019 se han registrado una disminución del 36% en el número de países que cuentan con una estrategia o plan de acción nacional para abordar la explotación y el abuso infantil. Fíjese usted, altas de tasas de homicidio. 5 países con las tasas de homicidio más altas en el mundo entre niños, niños y adolescentes se encuentran en América Latina y el Caribe. Estas estadísticas nos hablan de la urgencia de tomar medidas para proteger a los niños, niñas de la explotación y el abuso sexual. Muchas gracias a Más Impulso, de quien tomamos este material en su página de Instagram. Y bueno, pues fuerte, ¿verdad, Claudia? Así es, y justamente hablando sobre la importancia de la educación sexual, el Fondo de Población de Naciones Unidas reveló que 4 de cada 10 adolescentes reconocieron que no tuvieron educación sexual en la primaria, 15% en la secundaria y 8% señaló que la sexualidad, que la educación sexual y reproducción son temas que nunca abordaron en sus familias. Así es que es importante, porque hacemos esto no es para alarmar, para alertar, para alertar sí, pero en la parte de poner atención a los temas que estamos tratando. ¿Para qué? Pues para informarnos, así como nos informamos de la vacuna, que si sí o si no la vamos a poner, así de cómo es el método para leer, así es que sí, esta educación responsable, bueno, pues la parte también de prevenir el abuso sexual
es bien, bien importante que estemos conscientes y que hablemos con nuestros hijos. Y además, ¿sabe qué? Hay detalles chiquititos en los cuales a veces nosotros tenemos parte de responsabilidad y hasta culpa, por llamarlo así, en a fuerza obedece a tal, ¿no? Pues si me dicen que obedece a mis autoridades, pues el policía o el maestro, o sea, no, haz caso. Obedece, ¿no? Hay una forma de tratar y de ver. No, pues no quiero darle beso a mi tío. No, pues es que es tu tío, dale beso. A ver, no, si no le quiere dar el beso al tío, perdónenme, abuelos, tíos, primos de mi hijo. Si mi esposo dice que sí, yo voy a decir que no. Solo puedes saludar. O sea, puedes saludar, ¿no? Y todo, pero si no quieren dar beso, no quieren dar beso. Y no es que sean unos niños caprichosos, pues si quieren, el amor se va construyendo. Uh-huh. Y ellos solitos llegan a abrazar, y mamá, te amo, y llega solito a dar beso, y se va construyendo. Así es que no lo tomen a mal. Si mi hijo no besa, no la saluda. Nosotros mismos, ¿no? No siempre queremos abrazar y besar. No, no, para muchos fue esto de la pandemia, fue una cosa de, ay, qué bueno, ya no voy a tener que saludar a todo el mundo de beso. Y eso que yo soy bien apapachada. Sí. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no se quede con un mal sabor de boca. Al contrario, vayamos a conocer las fuentes, estemos bien alertas, porque en nosotros puede estar el que cambie la vida, el futuro de un niño. Y pues somos responsables de las siguientes generaciones en lo que nos toca en nuestro círculo más cercano. Ya vieron en la nota que era la tía la que estaba ahí hablando a favor del niño. No necesitas tener o no tener hijos. Así es que yo me despido. Ya sabe usted, gracias, Claudia. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escucha.